Hay lastres y hay condicionamientos negativos que deben romperse para procesos de diálogo democrático. Y uno es, tanto el sector agroexportador como los campesinos están más acostumbrados a presionar sectorialmente sobre el Estado, vía negociación con ministros o con secretarios, o vía medida de presión directa, llámese ocupación de tierras, llámese tractorazo. La tradición de relacionamiento con el poder no es el de diálogo interparte, sino el de presión o lobby sectorial sobre el Estado. O sea, lo otro es la feudalización, por llamarlo de una manera, de los sectores públicos concernidos. O sea, cada ministerio, secretaría, instituto del Estado es un feudo. Es un feudo aparte que tiene muy pocas relaciones. O sea, que tiene un rey teórico arriba, digamos, pero que no tiene interconexiones reales con los otros organismos dedicados al tema. El tercer problema es el de cortoplacismo y asistematicidad. O sea, los diálogos conducen a un listado de tareas, así pero que no están sustentadas por una visión país. O sea, como hay que sacar cosas concretas y hay que hacer planes a corto y mediano plazo, no se quiere, nunca se quiso, y tampoco existe en casi todos estos sectores una visión país que dé coherencia y sentido a la serie de acciones que se consensúan, digamos. Lo que ya había dicho, cierto pragmatismo obliga a evitar sistemáticamente el debate ideológico. O sea, aparecen posiciones distintas y se echa paño frío y se trata de ir de eso a discusiones más técnicas o más puntuales, ¿verdad? La fragmentación de las organizaciones sociales, o sea, se llama a tres movimientos, organizaciones campesinas. En el momento de convocar, cada organización campesina dice, bueno, yo soy MS no, pero soy también MSP. Y formo parte de una agrupación política que se llama de tal manera. Yo no quiero un representante, quiero tres representantes. O sea, ¿cómo medir y cuotar, digamos, la representación de las organizaciones sociales con el nivel de dispersión y de fragmentación que tienen? Hay sectores grandes campesinos que no están representados gremialmente. O sea, cuando se habla de organizaciones campesinas, se habla normalmente de organizaciones de San Pedro, Caguazú, más bien interesado en lo que es distribución de tierras, conflictos de tierras, pero no se habla de toda la agricultura familiar de Misiones, de Itapúa, de Calzapada, de Concepción, que existe. O sea, la mayor parte de los campesinos no está políticamente representada, digamos. O sea, ni por su gremio ni por partido político. O sea, ¿quién habla por ello ahora? ¿Quién habla por sus intereses dentro de esa mesa? No hay habilidades desarrolladas de diálogo. O sea, normalmente las primeras sesiones de estas mesas o estos talleres se pierden en escuchar el cassette de la gente que viene. O sea, cada uno vino así con su cartera en la cabeza y con su casetera en el bolsillo. Y ve auditorio, prende el cassette. De pronto, por una cuestión así de educación, cuando empieza a hablar otro cassette, apagan el suyo, termina, vuelven a aprender y sigue el cassette, ¿verdad? O sea, no hay predisposición y hay capacidad de diálogo.